Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal y continuamos con esta serie del juego XCOM Enemy Within con el mod Long War en su versión beta 15D. Y bueno, hemos terminado el primer mes con un balance bastante positivo. Es verdad que tuvimos algunos problemas ahí en un determinado momento, en la época del... cuando apareció ese ovni demasiado grande y luego que no teníamos naves para abatir un ovni, o en un caso lo abatí y decidí no ir. Pero bueno, en general ha estado todo bastante bien, he podido entrenar a algunos soldados. Tengo todos los soldados bastante bien, salvo, bueno, heridos máximo 6 días, algunos fatigados unas pocas horas. Está todo más o menos bastante bien. Vamos a ver el tema del hangar, que es lo más complicado tal vez. Tengo 5 naves, 2 de nivel teniente, que ya tienen más experiencia, que son más eficientes, 2 pilotos, 3 pilotos. Pero bueno, de a poco los vamos a ir recuperando, o sea que es un poco complicado ese tema. No tengo a nadie. Bueno, sí. Me tiraron abajo un satélite. No podemos hacer nada. Está demasiado... demasiado complicado el tema aéreo. Puedo pedir un ordenador, un interceptor más, pero es el último que puedo pedir. Están todos en reparaciones. Voy a tener que gastarme buena parte del dinero que he ganado en construir un nuevo satélite. De hecho, a ver. Tengo espacio para 2 satélites. Encima ha subido el pánico en Japón. Pero bueno, creo que no pasa nada. Vamos a construir 2 satélites y nos vamos a quedar prácticamente sin dinero. Ahí es donde, en esta parte es donde tenemos que empezar a vender las cosas que tenemos y nos vamos quedando sin... vamos vendiendo los cuerpos de los alienígenas. Vamos a vender esto, vamos a vender esto, esperemos recuperarlo después. Restos de drones vamos a vender. El helio vamos a vender un poco. Metales no. Fragmentos vamos a vender 2. Mezcla no. La mezcla no voy a vender nunca. Vamos a pedir y vamos a esperar a que los aviones se recuperen. Y vamos a... sí, vamos a comprar los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda. 2 satélites. Nos vamos a quedar prácticamente sin dinero. El que tengo que reponer y... bueno, me va a quedar algo de dinero. Y otro nuevo que tengo listo para... que puedo lanzar, va. Podríamos pedir otro bis, pero no, vamos a guardar el dinero. Por lo poco que he visto de su tecnología, si los alienígenas tuvieran intención de conquistar la Tierra, poco podríamos hacer para detenerlos. Sospecho que tienen alguna otra idea en mente. Esperemos que me dé un respiro el tema aéreo, porque si no... que aparezcan misiones, sí, pero que aparezcan misiones directamente en el globo. No. Fragmentos de armas necesito. Y un ingeniero no justifica. Tengo bastantes ingenieros. Necesitaría científicos. Si me ofrecieran científicos, la cosa cambia. Bueno, ahí me ha dado un poco de respiro para el tema aéreo. A ver. Moderada. Vuela, México. Se están produciendo abducciones en los sitios marcados en el hologlobo. Bueno, quiero que... a ver si puedo hacer una misión para juntar algo de mezcla. No sé si tengo a mi mezclero. ¿Cuál era mi mezclero? O lo ascendí. A ver, vamos a hacer un repaso de los soldados que tenemos. Ibáñez, Nandita. Acá, Tanaka. Asalto, ya lo he puesto como asalto. Pero igual, lo vamos a llevar como mezclero. A ver si podemos recolectar algo de mezcla, algo de... artefactos, si no se nos complica demasiado la misión. Vamos a ir pues, entonces con la coronel. Vamos a ir con... Cabo... explorador. Quiero ascender a exploradores. Que tengo unos cuantos, pero están todos con poco... bueno, todos son soldados, nadie ha ascendido. Así que vamos a apostar un poquito a... a Margarita. Porque, a ver... 16, 15... tiene muy buena puntería, la verdad. Eso me gusta bastante.
para un explorador, más que nada. Vamos a llevar a dos exploradores. Quiero que asciendan a Nandita también. Vamos a llevar esta misión, un artillero, un artificiero. Vamos a probar un poquito de artificiero. Vamos a llevar al mezclero. Nunca me acuerdo el nombre, me voy a tener que anotar. Porque Park era, ¿no? Uno. Era uno de asalto. Así que ahí me voy a dar cuenta. Y tengo dos de asalto. Tanaka. Este. Tanaka y vamos a llevar un recluta para dar experiencia. A ver, ¿qué me podría venir bien? Uno de cuatro exploradores, dos de cuatro francos. Tengo francos de sobra. Exploradores también. Artificiero. Ingeniero. Otro ingeniero, la verdad es que no vendría nada mal. Que me ha resultado efectivo los ingenieros. Entonces, bueno, una movilidad aceptable y una puntería aceptable también me gusta. Para un ingeniero. Tabet podría ser un buen ingeniero. Bueno, vamos a ir. Vamos a ver que los objetos estén disponibles. Creo que ya tenemos el scope disponible, ¿no? Y la mira de tirador, sí. El scope. Más munición para nuestro coronel. Ok. Vamos a llevar dos exploradores. Uno va a llevar un rifle más a distancia, el fusil de precisión. Junto con la escopeta recortada. La mira de tirador. Vamos a probar. Que le da más puntería contra enemigos a cubierto. Y vamos a llevar el trofeo porque tiene la moral un poco baja todavía. Y con Nandita vamos a ir con el fusil. Vamos a llevar la escopeta recortada. El escáner de batalla en esta misión, que parece ser más cerrada, que decía ahí, de edificios. No lo veo muy efectivo. Así que vamos a llevar un botiquín extra o una mira. Un botiquín. Ok. El artificiero. Va a ir con misil adicional, mira láser, todo perfecto. Aquí Tanaka va a ir con la coraza térmica y con botiquín. No va a llevar escopeta, va a llevar. Bueno, la escopeta le da una buena. Voy a llevar la escopeta. Tiene buena movilidad con escopeta y todo. Y el futuro ingeniero va a llevar granadas. Tiene una moral que no es muy alta, pero tampoco es tan baja, así que lo vamos a arriesgar un poco y lo vamos a dejar así. Va a llevar ambas granadas. Y va a llevar la carabina. Bueno, no, vamos con el fusil. Y vamos a ello a ver qué nos encontramos. También ganamos un poquito, recuperamos un poco de dinero en esta misión. Tal vez tenga que comprar un sexto avión, porque estamos en este momento muy bien en lo que es soldados y muy mal en lo que es aeronaves. Para esta misión vamos a aterrizar en México. El pánico se va extendiendo por una gran ciudad mientras los alienígenas recorren sus calles. Tenemos que tomar el control de esta situación. Ok. Un mapa con un edificio muy grande en el centro y poco más, es prácticamente, y aquí hay una pequeña zona, pero digo, el edificio es lo más importante. Aquí termina el mapa. Aquí. Yo creo que, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Sería bueno venirse para este lado. Ir barriendo, así. Ir barriendo, o sea, ocupar toda esta franja de arriba abajo. Y ir barriendo hacia este lado. Estaría bueno hacer eso.
Pero también vamos a ver por dónde está la mezcla, ¿no? A ver, vamos a ver si aquí. Primero, vamos a ver dónde está la mezcla y si podemos recuperar mezcla. Y vamos a ver también dónde están los enemigos, porque si resulta que acá hay muchos enemigos, no vamos a poder ganar mucho, muy rápido esta zona. A ver, vamos a poner a la Franco aquí. Ah, no, esta es la exploradora. Pasa que tiene un arma similar. Tiene el arma que es muy parecida. Aquí a la a mi coronel y que no se queme. Esperemos que no se queme, porque si no, estamos jodidos. Mantita. Recluta. Y el artificier. Con los que tienen movimiento vamos a alistar armas. Este no puede alistar, puede llevar la escopeta. La escopeta no se puede alistar. Bueno, uf, estaban por ahí nomás. Ok. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Creo que mi coronel está en una posición relativamente buena. A ver. Vamos a ir hasta aquí. Bueno, son drones. Pero se complicó un poquito la situación ahí. 89. No, el tema es estos. A los drones les da con facilidad. El tema es esta gente. 51. El fusil de precisión también tiene vista de pelotón. Como el de Franco, pero más limitado. Pero bueno, vamos a ver si en este caso le da. Bueno, le dio. No lo mató, pero le dio. A ver, la coronel. El tema de la coronel. A este si le da, nos sacamos este de encima, que es más peligroso que los drones. Bien. Y ahora tiene la doble acción, le va a dar a un dron. Bueno, vamos a darle al que está más atrás. Total tiene 100. Bien. ¿Me quedó un hombre delgado por ahí o dos? No recuerdo. Vamos a mandar a Nandita. Dos, dos. Pero este está flanqueable, ¿eh? Uy, uy, uy. Hubiera sido bueno que le dé. A ver, el cohete. Bueno, vamos a lanzar un cohete, pero tiene una dispersión muy alta, o sea que va a caer. Este cohete va a caer en cualquier lado. Lo menos donde tiene que caer. Bueno, a uno le dio por lo menos. Ok. Nos vamos a sacar este encima, supongo. ¿Qué me queda? Tabet. Me preocupan los hombres delgados. A ver, Tabet. Me preocupaban. Le va a tirar a mi mezclero. No. Bueno, menos mal que no dio. Aquel, no sé dónde se va a mover. Desde ahí no puedo hacer mucho. Los drones se van a venir, pero no me preocupan tanto. A este con un escopetazo lo borra. Este le va a tirar. Bueno, uno. Creo que no penetró el escudo, así que la mezcla está por allí. Bueno, no puedo fijarme ahora en la mezcla. Necesito esto de los hombres delgados. Hay uno que está en guardia, pero tengo dos exploradores. Eso no debería ser mayor problema. El tema que me preocupa es aquel. Por la posición, no por la guardia. A ver. 46. No es mal porcentaje. Tampoco es gran cosa, pero bueno. No, le dio. No le dio. A ver.
Aquel me lo puedo sacar de encima. Bueno, primero este. Bien. No hay doble toque. A veces no hay doble toque, no sé por qué. Una lástima. 39. Bueno. Me queda el recluta, el artificiero. Otro misil sería muy pretencioso, ¿no? El problema, no confío en que no pueda explotar por acá el misil y le pueda dar al compañero y hacer un desastre. Bueno, artificiero aquí, pero está en guardia este, ¿no? Todavía sí, está en guardia, no puede mover. Se pone este aquí. 75 es un buen porcentaje. Pero no le dio. 35 acá. 65. Bien. Bien por el recluta. Y ahora con un escopetazo nos sacamos a este y nos quedaría el otro. Bueno. Muy bueno el mezclero. Le van a tirar a él seguramente. ¿Quién le va a tirar al mezclero, no? Anda, lo van a contener. No, pues se la está dando a Nandita, pero que nadie le dio a ese. Va a estar un tiempo herida. Ahora sí va a estar herida porque ya penetró el escudo. A ver. Me voy a sacar este de encima, si puedo, con la coronel. No vamos a hacer uso de la doble acción, creo yo. Va a intentar vengarse esta, a ver si puede. Bueno. ¿Qué pasa con ese coso ahí que no lo pueden abatir? Ahí está. Bueno, con Tanaka vamos a avanzar un poquito a ver si podemos ir a por la mezcla. Hemos peleado contra bastantes enemigos ya. Se le han agarrado, el drone ese se le ha agarrado con Dandita. Vuelvo al combate. Vamos a seguir con nuestra idea original, que era venir por acá. Recargando un poco. El único que tiene botiquín es el... ¿Quién tiene botiquín? Esta tiene botiquín. Se puede curar. Pero no tiene... No tiene movimiento ahora. Nadie tiene movimiento, ¿no? Bueno. Flotadores. Se complicó un poco acá, se me vienen todos encima. Y yo estoy un poco en bolainas, en pelotas. Lo puedo poner aquí y le puedo intentar dar a ese, a ver. No me digas que no lo veo. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a poner este aquí en principio. 40 no es gran cosa, pero... Y no era gran cosa. Nandita se tiene que proteger. ¿Pero dónde se puede proteger? ¿Sí, no? Se tiene que curar.
El misil no lo puedo tirar porque le va a dar al compañero, seguramente. 50% no está mal tampoco, ¿eh? Bueno. La viuda más protegida. Cervantes, un poquito la puedo arriesgar, pero no mucho. Me queda este nomás, ¿eh? Vamos a poner en guardia. A ver si está en el piso. Ahí, ahí le tiene que dar. Bien, bien. Bien, no lo vio a este, menos mal. No pasa nada. Con la escopeta debería ser fácil. ¿Dónde está el otro? Bueno, el otro está en guardia ahí, ¿eh? Bueno, pero tenemos a Cervantes, 81. Y a este está lejos, no lo llega a disparar. Pero 81 está muy bien. Bueno. Voy a resguardar un poco. Este se me va a venir encima, así que vamos a alistar. Bueno, vamos a poner guardia con la coronel. Vamos a ir por aquí. Guardia. No hemos podido salir prácticamente de aquí. Park. Aquí. Ah, esta no la vamos a arriesgar mucho. Vamos a poner aquí. Que recargue. A ver dónde anda. Se ha ido. No sé a dónde se ha ido. Ese es el tema. Me puede flanquear, tal vez. Me voy a intentar flanquear por algún lugar. Ahí está. 40. No es un mal porcentaje, pero lo voy a dejar. Bueno, 40 tampoco es bueno, pero digo, lo voy a dejar un poco expuesto. Vamos a poner este aquí. Lo voy a dejar a merced de un disparo teniendo cobertura parcial. A ver, Cervantes, que tiene un arma bastante decente. Vamos a poner aquí. Podría hacer un correr y parar, pero no. No, tenía un solo movimiento, lo desaproveché, bueno, no importa. 10%. Mejor nos ponemos en guardia. La viuda negra, yo creo que aquí. Y está un poquito más atrás, cuidando. A ver qué hace. Dispara, se mueve. Ok, vamos a poner este aquí. Tal vez sea el último este. Podríamos tirarle una granada para romper cobertura. Sí. Así lo rompemos. La pared. Exactamente eso quería hacer. Dejarlo sin cobertura. Afirmativo. 50, igual no es gran porcentaje. Pero bueno, le dio. Bien. Los objetivos de la misión. No pudimos ir a por la mezcla, pero creo que con el tiempo que tardamos en hacer la misión, tal vez algún contenedor salvamos automáticamente. Y hemos, bueno, hemos tenido un herido que va a estar unos días, blandita, pero después, en general, ha estado todo bastante bien. Bueno, no ha habido ascensos como yo creía, no tantos, solamente recluta. Dos de mezcla tampoco hemos recuperado mezcla. Pero bueno, hemos traído 10 fragmentos de armas, metales, el helio.
Hemos traído algunas cosas. Recuerde, estaremos observando. Muy bien, vamos a ver, tenemos 200. Vamos a pedir otro avión porque estamos muy, muy complicados el tema de los aviones. Está, ahora estamos al máximo, lo que por continente permite. Pero bueno, a ver, misiles avalancha, vamos a tener uno con mantarrayos, dos con... Temas que llegue esta gente, que se completen estos días de reparación. Que me dé un descanso el juego, al menos en misiones aéreas. ¿Me está diciendo que hemos de arriesgar las vidas de nuestras tropas solo por traernos a una de esas cosas viva? Sí. Sin un espécimen vivo, me temo que hemos llegado a la cúspide de lo que mi equipo es capaz de lograr. ¿Y cómo sugiere que lo hagamos, doctora? La autopsia que acabo de practicar confirma que la fisiología de los alienígenas es bastante similar a la nuestra. Una corriente eléctrica muy concentrada y suministrada a corta distancia provocaría incapacitación neuromuscular, interrumpiendo... ¿A corta distancia? ¿Y qué pasa si no funciona? ¿En serio cree que vale la pena correr el riesgo? Lo creo. No conocemos a nuestro enemigo. ¿Cómo podemos esperar detener algo que no comprendemos? Si conseguimos capturar viva a una de estas criaturas, a lo mejor podríamos comunicarnos con ella. E interrogarla. Averiguar qué es lo que quieren. ¿Desde dónde actúan? Sí, en mi opinión esa posibilidad compensa todos los riesgos. Puedo construir una instalación lo bastante segura como para contener a nuestro prisionero, pero no sé cómo podríamos comunicarnos con él. No se preocupe, yo me encargo. De acuerdo, hablaré con el comandante. Bueno, ha terminado Xenobiología y bueno, uno de los objetivos a mediano plazo, no ahora, para poder seguir avanzando en la historia y en poder cumplir misiones de asalto a alguna base alienígena, es capturar un alienígena vivo, que no es nada fácil porque tenemos que construir una instalación, tenemos que construir el artefacto para poder aturdirlo y además necesitamos hacerlo, acercarnos lo suficiente a uno como para aturdirlo. Pero bueno, eso lo vamos a tener ahí pendiente. Y también me permite esta investigación el módulo de enfoque para mejorar la posibilidad de críticos. La contención alienígena. Vamos ahora por armas láser, que son muy importantes. Esperaba que esta fuese una tarea de investigación prioritaria. Necesito más científicos. Empezaré a asignar recursos al proyecto enseguida. No, no tengo dinero ahora. Vamos a... Nada. Con nuestras propias investigaciones para fundir al ser humano y la máquina. ¿Veremos una línea y nos negaremos a cruzarla? ¿O seguiremos adelante dispuestos a sacrificarlo todo por la victoria? Quiero creer que no es nuestro futuro. Bueno, vamos a ver qué, cómo sigue esto. Si recuperamos aviones. Hay dos aeronaves que ya están listas. Bien, estamos mejor. Y el nuevo interceptor llega en un día, el derribador, el vikingo. Bien, bien, estamos, vamos mejorando. Los interceptores, a ver. Avalancha, avalancha. Renombrar. El emplumado, el dragón. El vagabundo. El noruego Krupinski, vamos con el noruego. Y tenemos 2 días 1 y 10 días falta para el cazador. Pero ya estamos un poquito, ya podemos enfrentar a un ovni en condiciones. Además tenemos los satélites en 15 días. Ha regresado la coronel, eso está perfecto. Ha regresado la aeronave, eso está perfecto también. Está bueno cuando el juego, que es tan intenso en cantidad de misiones, nos da unos días de respiro como para recuperar gente, recuperar aeronaves. Está muy bueno eso. Se agradece.
Abducciones. China. A ver, ¿de qué mapa se trata? Antes que nada, antes de decidir qué llevo. Una cuadra. Una cuadra. Vamos a dar un poquito de descanso a nuestro coronel en esta misión en particular. Vamos a llevar a... Tenemos dos cabos francotiradores. Vamos a llevar a otro francotirador. Este era el futuro ingeniero, ¿no? Sí. Vamos con el ingeniero. A ver. Solamente está fuera de combate Nandita, 8 días. Vamos con Trueno, vamos a ir con Trueno, vamos a ir con Bandor. Vamos a ir con Bandor, con francotirador. Vamos a ir con Trueno 2-1. Vamos a ir con exploradores para que sigan ascendiendo. Soy King en este caso. Sí. A ver, me falta un explorador. Aquí está Margarita. Podría ir. O Soy King. Vamos con Soy King. Vamos con un asalto. Necesitamos que ascienda los asaltos. Los que no sean cabo, a ver, artificiero, que ascienda el artificiero. Podría ascenderle el artillero, ya es cabo. Que ascienda algún asalto a cabo estaría bien también. Clemens o Tanaka. No, Tanaka es el mezclero. Clemens y... Vamos a llevar el mezclero también. En esta misión no voy con reclutas, la idea de esta misión es que asciendan algún soldado que puedan ascender alguno de estos dos a sargento o alguno de estos dos a cabo. Así que vamos a hacer los objetos que estén disponibles. Vamos a ponerle al francotirador, le vamos a poner el scope. Vamos a hacerle que lleve botiquín. Perfecto. Trueno va con no tiene nada más que esto. El explorador va a ir con el fusil de precisión, la escopeta recortada, con la mira de tirador y con otro botiquín. Luego tenemos al artificiero que va a ir como estaba antes, al asalto tradicional que va a ir con dos escopetas, no sé si llevar. No, vamos a ir con fusil, escopeta recortada. Vamos a ir con una granada. Llevando al artificiero suelo no llevar tantas granadas. Vamos a ir con una cegadora, no, de humo. Y antipersona. Y el mezclero va a ir con la escopeta, coraza y granada y el botiquín también. Vamos a llevar varios botiquines por la duda. Y vamos allá, al que nos encontramos. Ya empiezan a aparecer estos flotadores, estos hombres delgados, que ya no son tan... bueno, son más complicados que los sectoides. Nos dirigimos a China en la próxima operación. Bueno, una estación de servicio y zonas aledañas. Estamos recibiendo transmisiones que indican movimiento alienígena en uno de los grandes centros urbanos. Debemos bajar allí y asegurar la zona lo antes posible. Ok. Bueno, voy a dejar el capítulo aquí y en el próximo seguimos con esta misión. En este segundo mes en el que estamos, estamos entrenando bien a los soldados, tenemos problemas en el combate aéreo que esperemos ir solucionando. Vamos a ver si en esta misión podemos traer más mezcla, que
empecé bien con la mezcla, pero luego se me fue complicando la, bueno, las misiones, y bueno, empiezan a aparecer enemigos, y lo más importante es posicionar bien a los soldados, no ir como loco por la mezcla, porque si no podemos perder mucho. Así que los primeros son los soldados, y después, si se puede, la mezcla mejor. Pero bueno, les mando un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!